bienvindo. ¿Viste que dicen bienvindo en vez de bienvenido? Es rarísimo todo. ¿Cómo están? Buenos días para todos. Hola, hola, hola. Hola a los niños, hola a los jóvenes, hola a los veteranos, hola para todos. Oh, ¿viste que la policía es que para todos? ¿Cómo para pasó todos la Navidad, Monté? Fa, pasé impresionante, ¿sí? Impresionante. Una fiesta. ¿Cómo? Pero que tiramos la casa por la ventana. ¿En serio? ¿Cómo? Pero todo, había de todo. ¿Cuántos eran? Éramos Marta y yo. Ah, bien. Marta bien y yo, pero en un despliegue fulgurante. ¿Se la jugaron? Fulgurante. Después salimos, tiramos cohetes, pero sin ruido. Ah, bien. Todo, compré cohetes, todo sin ruido. Muy ¿vos bien, también? Monte. Solo con luces, solo excelente luces. Excelente. Fui al puestito, como siempre voy, porque a mí me encanta tirar cohetes. Pero pensé y dije, ¿tiene cohetes? Y hay cohetes sin ruido. Claro. Hay pila ahora, y más ahora con esto. Es la idea. Pila de cohete, que no hacen ruido, que mirá la lucecita y no jorobás a nadie. ¿Eh? ¡Vamos arriba nosotros! Bien, ahí. ¿Se dio cuenta que tenemos como el mismo estampado? Tiene un look exacto parecido. Sí, anda bien. Sí. Bueno, sí. Claro, a mí me queda un poco mejor, pero no importa, no importa. Estuve por Lolita yo. Estuve por Lolita. Y me dijeron, ¿estilo Cuca, querés? Bueno, muy bueno. Ayer la vi, La culpa de lo vi en La culpa de Colón. ¿Te gustó? Te vi. ¿Quién le gusta más de todos? ¿Qué personaje de ellos? Sí, de los actores. No, me gustan todos. Son impresionantes. Son impresionantes. Bueno, el gordito, ¿cómo se llama? ¿El pelado? El pelado. Ese Marcel. Desentona un poco. Pero igual tampoco es que se caiga a pedazo, digamos. Mal. Nah, es bueno, es talentoso. Alberto Fernández ofreció ayuda a Uruguay para acceder a las vacunas. Ah, mirá qué bien. El presidente argentino dijo que habló con Bustillo, el canciller nuestro, que es amigo de él, y que le ofrece a Uruguay colaboración para conseguir la vacuna, porque la vacuna está haciendo a los países centrales, a los países más importantes, y a los países más chicos lo dejan tirilla. Entonces, Alberto Fernández dijo que él iba a hacer un trámite para, si ¿ya? Uruguay quería, ¿verá? Para que conseguir la vacuna. La rusa es, ¿no? Sputnik. Sí, ellos están ahora con la Sputnik. Y, y dijo, les consigo la vacuna, pero sí, el dulce leche, Gardel y el mate son nuevos. No, ¿en serio dice eso? Escuchame, entonces no me consigas nada, Albertito. Quédate así, me quedo así, invacunado, Albertito. Me vacuno con la bombilla del mate, Alberto. Una yerba fuerte de esa, ¿viste? Que hay yerba que te dejan carreteando 3-4 días, ¿eh? No te entran ni las balas con eso. Pero ¿por qué será? ¿Viste que te dejan electrónico? Sí, que guay, hay una cuenta. Sí, y con eso se te va todo. Por eso los uruguayos... No, mejor no. Estamos en el... Bueno, el problema de la basura. Sigue el problema de la basura. Sí, no, 80.000 años con lo bueno, mismo. Bueno, pero es habitual, Monte, en esta altura del año. Claro, aumenta el consumo. ¿Pero qué? ¿La gente tira más basura? Claro, sí, porque consumimos más los regalos, las fiestas, más comida, más... Pero lo que es raro es que no se logre coordinar o aumentar servicios. Porque no pasó este año, viene pasando desde hace 30.000 años, que es de esta fecha... Se llena toda la basura. Bueno, recién Ripoll lo que decía es que se debe a una variedad de factores, que es trabajadores de licencia, trabajadores con COVID en cuarentena y rotura de los camiones. Salvo lo del COVID, es lo mismo siempre. Claro. Se rompe en la misma fecha, en la misma época. Y siempre en la misma fecha saltan. Lo que pasa es que faltan camiones. Pero escuchame, ¿no pueden juntarse 2, 3 cristianos y un mes antes preverlo? Pero escuchame, y que le pidan los camiones a los reyes, como dice Pablo. Pero además no hay plata para comprar camiones, pero compramos 2 aviones que valen 40 palos verdes, se hacen tela de arena. Pero los aviones no los compró la intendencia. Claro. No importa, pero te quiero decir, comprá 2 aviones 40 palos verdes. Hacés el ante la arena. Bueno. Hacés todo y no tenés para 2 camiones que vayan a juntar la basura, que estamos con la basura hasta acá. Sí. Y digo ante la arena y digo los aviones para darle a todos los gobiernos, ¿viste? Para que no me digan... No, porque este gobierno... No importa, mi gobierno. No importa un pito. Yo quiero que levante la basura. Y a la gente que tira la basura afuera, no sea malo, amigo. Está el contenedor a veces vacío. ¿Verdad? Y tiran afuera, y tiran sillones. Sí, eso es increíble. Un juego libre. Cuando hay un teléfono donde uno puede llamar y a la hora que te dicen, pasan. O sea, pasan. Y yo lo he comprobado porque yo llamé a la intendencia que me retiraran los estorbos. ¿Y? Se llevaron a mi suegra. ¡No, Monte! ¡Juicio! Es la típica broma. Ignacio Ruglio no descartó que uno de los últimos 3 directores técnicos de Peñarol sea el que vuelva a dirigir Peñarol.
Ah, papá, pará, entonces, ¿qué estaría? Diego López, Diego Forlán. Forlán. Y Babala Saralegui. Ah, o sea que está se está barajando también, de vuelta, mirá, por ahí. Esos tres se están barajando, puede ser cualquiera de los tres. ¿Y cuál ve usted? Y yo, para mí, Saralegui. Yo, si fuera peñarolense, Saralegui. ¿Saralegui? Y sí, pero mirá vos, así que están en danza. Saralegui, está en danza Forlán. ¿Te das cuenta como con esta nueva directiva de Rubio? ¿Sí? ¿Te das cuenta que ya están viendo todo como con otra óptica? ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora, no, pero... ¿Qué no? Depende del aumento que les dé. Lo que le hizo mal a Peñarol fue que no ganara a Damiani. Porque el problema que tienen es que no pueden darle el espiante a Saralegui así nomás después de ganar el Clásico. Y eso, Damiani te lo arreglaba, no con una llamada, con un WhatsApp. Te lo Con un Twitter. Ni a él le avisaba. Si yo fuera de Peñarol, ¿saben a quién elegiría? ¿A quién? A Babala Saralegui. ¿En serio? Sí. Ustedes, a ver, los peñarolenses, ¿a quién elegirían? A ver, dale, que la ciudad juegue, muchachos. ¿Hay gente acá de Peñarol? A Forlán. Forlán. ¿Nuestro director? ¿Director? Pablo. Cualquiera menos Saralegui. Cualquiera menos Saralegui. Ahora, ¿ustedes dicen que Forlán agarra de nuevo? Y no sé. Cambió de cambió presidente. La directiva. Puede ser, cambió de directiva. Por bueno, eso, ¿no? Ya sé, pero igual. Yo, para mí, Saralegui tiene que estar. Porque ganó el Clásico, se fue como un campeón, como un peñarolense, y tiene que estar. No sé si... No, y además agarró un fierro caliente también, porque lo llamaron, no tengo entendido que lo llamaron, y veniste, el loco arrancó. Como... Ah. Y estaba pensando lo de Forlán. Creo que en el polideportivo le preguntaron a Forlán si volvería a Peñarol a dirigir, dijo que sí. Dejó la puerta abierta. Y además, si va a Forlán de técnico... Es verdad que se quedó con las ganas, ¿no? Claro. Perdón. Sí. Pará que le estamos... tiene que rematar el... rematado. No, decía que si es Forlán o es el Diego López, lo que sea, a Saralegui no lo pueden dejar afuera, por lo menos ponerle un cargado del Twitter, de esas cosas. ¡No, no! De community manager. El community manager, claro. Terminan todos presos. Bolsonaro dice no sentirse presionado para que Brasil inicie la vacunación. ¿Ah, no? No, no, para nada. No le importa nada. El presidente afirmó que no le importa que su país quede atrás en la carrera por la inmunización contra el coronavirus. Ah, mirá. Bueno, dice, nadie me presiona para nada. A mí eso no me importa. Caramba. Dijo el loco. Claro, él ya la tuvo. Claro, ya la tuvo. Es que siempre le restó importancia al tema del COVID. No, pero como ya la tuvo, yo estuve totalmente, estoy inmunizado. Porque yo ya tuve COVID. Mira que son raros los brasileros. COVID, dicen, en vez de... Terminan de, brasilero. ¿Cómo vas a poner una CHI? Pero a todos le ponen... COVID. COVID. Le ponen musicalidad. Bueno, escuchame, pero son idiomas berretas. No, sí, ¿cómo son va a decir idiomas eso? Berretas. No, como el inglés. Lindo, no, ¿cómo como el inglés es un idioma berreta? No. ¿Cómo? Y te quiere. Mesa, ¿cómo se dice mesa? Table. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe? Table. Escuchame, table es lo que le dan a los jubilados acá en la computadora chica. ¿Para qué pones table si es table? Pone table, lo no, mismo. Pero son idiomas que no están bien logrados. No. Dijo alguien que no estaba en su cabal. Son idiomas con fallas. Por ejemplo, te dicen bienvenido. Ay, welcome. Sí. Y escriben welcome. Pero pone welcome, papá. Welcome. Además, come. Welcome. ¿A qué le pones la E? ¿Qué tenés? ¿Clavo de lapicera? ¿Tenés? ¿Que te sobra para poner? No, bueno. Como los franceses también están fallados. ¿Por qué? Rondeau, rondeau, te dije. Y rondó. Rondó, te ahorrás dos letras si lo escribís bien. Por eso te digo. ¿Qué? Sí. ¿Me acerque el micrófono? Sí, no, no lo estamos escuchando el micrófono bien. Ese es el micrófono. Bueno, hay una cosa ahí que vos sabés que me deja pensando este Bolsonaro. No soy hincha de él, pero... Dice, en todas las vacunas que he visto disponibles hay una cláusula que dice que ellos no se responsabilizan de cualquier efecto colateral. Y dijo él, si te tomás la vacuna y te convertís en un caimán, es tu problema. Oh. Y vos sabés que yo la pienso esa, ¿no? Porque viste que hay una joda bárbara con todo esto. A mí no me diga que todo esto es trigo limpio porque... ¿Y qué quiere decir con esto? No qué? Sé, pero algo raro. Ay, yo veo a ese de la Organización Mundial de la Salud, el moreno ese de lente que sale, sí. Y ya lo veo y me broto. Me da como una desconfianza que no le creo. No, lo que pasa es que, claro, tú unos idas y vueltas, ¿se acuerdan? Claro. Dios mío. Pero ahora no es una pandemia, los dos días que es una pandemia. Claro. Que no usen tapabocas, que usen tapabocas. Sí, tal cual. Sí, no, para mí que algo hay, distancia. Algo hay. Yo me la voy a dar la vacuna, pero no sé. Ahora hay una nueva cepa, dicen en
el Reino Unido, sí, ¿no? Sí, hay una que nueva, yo sepa, no. Que sepa. Neymar organiza una fiesta con 500 invitados ¿qué? Para despedir el año. No, no qué se grande, puede creer. Neymar. Bien. Qué está. Cabeza. Señores, la magia de la televisión. Voy a hacer magia, niños, para ustedes. A ver, preciso a ver. Un micrófono. Atención, señores. Soplen. Mirá que era. Oh, no. Es imposible que tu recuerdo quede en mi mente. ¿Por qué? Que la nostalgia no me separe de ti. ¡Ay, qué lindo! Qué bien. El micrófono y me pongo... Que... Es verdad, el micrófono de mano te cambia sí, todo, sí, ¿no? Sí, la postura, todo. La postura, es como que te o da. Sea, ponele, Monte, usted entra a un almacén sin micrófono de mano. Sí. ¿Y cómo entraría? Buena, ¿qué tal? No se escucha. Hablame. No se escucha, perfecto. Dame, dame. Después entro con entra con micrófono de mano. Quiero salame y dos harinas, si es posible. Almacenero. ¡Es buenísimo! ¿Entendés? ¡Me encanta! Te vas a vacunar con el micrófono de mano. ¡Oh, ahí está! Ahí está, esto es sin micrófono. Y entonces... ¡Dame la vacuna! Oh, oh, oh. Es buenísimo. Neymar organiza una fiesta para 500 invitados para despedir el año. ¡Qué cabeza de Charlito! Estoy invitado yo. ¿Ya pasó? Neymar, si hay algo que sabe hacer es hacer fiesta, ¿no? Pasa haciendo fiesta. Sí, sí. Con la guita que tiene también. Sí, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Qué hace con todo eso? Él dice, ¿estás ahí? Dice, vas a una fiesta. Y claro. Es como nosotros decimos, vamos a un asado, ¿viste? Exacto. Él dice, vamos a una fiesta 500 pero personas. ¿Le permitieron hacer? ¿Dónde está él ahora? ¿Está en Barcelona? Debe estar en Brasil por las vacaciones. No, según el diario Globo, el astro Neymar está organizando una fiesta de fin de año en su mansión de Costa Verde en Río de Janeiro. ¿En Río la hizo? En Río de Janeiro, que hay poco COVID, ¿viste? Está lindo Río ahora. Está lindo. Aparte, viste que te invita a Karol G, te invita a, no sé, sí, todo. Sí, a todos. A Dolce Gabbana, te invita a... Dolce Gabbana. Armani, a los dos. A los dos. A Herrera y Raisic invitó. Más viejo. ¿Te va a Montes y le invita? ¿Te va? No voy yo. No me gusta, parece muy bien, no me gusta. No me gusta Río de Janeiro. ¿En serio? ¿No le gusta? No, ¿por qué? Mucho brasilero. No. Muchos tamboriles, esos que andan jorobando con las cosas, los viste que los brasileños son muy de hacer ruido. No. No, pero aparte no puede ir en plena pandemia con toda esa gente. No, claro, por eso. Además yo no voy para allá. Yo voy a la costa francesa cuando vamos. A la costa francesa. Según las informaciones, será una fiesta de 500 invitados que durará 6 días. No. En Brasil. Otra que brote de COVID. Me estás 6 días, loco. ¿Qué? ¿Los espera? 6 días. Los mozos, ¿te imaginas los mozos, pobre? Claro, es cuarentena, hacen la cuarentena. Te quedás ahí y salís hisopado, salís negativo. Sí, vas a salir hisopado por todos lados. No te entendió. No, Mario, se van a controlar bien. Sí. Claro. Bueno, hay indignación en Brasil, imagínate. Porque claro, una fiesta de 500 personas. Sí, obvio. ¿Y Lugano fue o está invitado? Lugano también, sí, está invitado, pero se calentó, dijo que no iba. ¿Ah, no? No, dijo, Inchi Menchi, no. Neymar, está equivocadinho, ¿no? No se puede. No se puede hacer brincadeira, ¿no? Va a tener que suspenderla, ¿no? Por las buenas. O si no, conversar con él, no sé, alguna patada en la cabeza, alguna quebradura expuesta, ¿no? Yo no puedo creer que haga una fiesta de 500 personas, Neymar, y no me invita. Imagínate la señora de Neymar haciendo los sándwiches 10, 15 días. La torta de fiambre. Los huevos rellenos, los huevos duros rellenos. Las trufas de postre, ¿no? Los verdaderos. Los huevos rellenos se los hace Roberto Carlos. No, pero el cantante, que yo soy un amigo. El ministro de Ambiente salió en defensa del presidente de la calle, porque vieron que la calle estaba en la paloma. ¿Y qué pasó? No, ¿qué pasó? Dice. Iba en la camioneta. Me separa. Iba en la camioneta, ahí está, y se enterró en la arena. Entonces todo el mundo salió, ay, que está andando por las dunas como Tinelli. ¿Te acordás que Tinelli siempre rompía todas las dunas? Sí. Y pagaba las multas, no importaba. No, pero es una calle que se llena de arena y bueno, se quedó ahí. Una calle en La Serena. En La Serena, ¿entendés? Que yo lo que me llama la atención también, claro, Luis,
Con esas camionetas Berreta, lógico que te vas a enterrar. No. La próxima pedime la 4x4, te la presto. Con la mía, ¿sabes lo que es? Esa dunita, primero también va con esa camioneta que se ahora, una no garra, se le quedó de asco. Se le quedó la camioneta. ¿Se le quedó? Sí. Se le quedó, no sabía que se había quedado. ¿Y qué te pensás que está haciendo ahí tomando sol? No, yo pensé que ahí estaba bajando la tabla y todo, no sé. No, se encalló ahí, no sabía quedó que ahí. Se había enterrado. Y salió ahí. La noticia. Pero mirá la foto, mirá otra vez la foto. Porque a mí lo que me llama la atención no es eso. Me llama la atención que está gordo ahí la calle, ¿viste? Sí. Está gordito, vos. Será él. Es él, pero parece otro gordito, parece un gordito, aflojala los postres, Monte, Luis. Muchos integrantes de la oposición lo criticaron además por irse por tomarte el fin de semana libre. ¿Usted qué piensa? ¿Que es para tanto? Para... No, escuchame, tomarse 2 o 3 días. Y además el hombre está ahí preocupado, trabajando por el país, no estás así tomando sol. Claro, no es que se desconecta. Está permanentemente. Yo tengo porque lo llamé. Ah, lo estaba, llamó, mirá. Estaba muy conectado. Sí, sí, me dijo que estaba al tanto de todo, estaba mirando desayunos informales ahora. Ah, bien. Pero me llama la atención, gordito, el presidente nunca lo había visto. Y aparte se armó lío en el conventillo de las redes, que es Twitter, ¿no? Sí, tremendo. Sí, sí. Eso, qué lindo. Es tremendo, lindo. Twitter es lindo. Aflojale a los postres, Luis. No sea, no, que no se detenga. Pero escuchame, ¿lo ves? ¿Cómo no me voy a detener sí, bueno, eso? Sí, sí, un hombre que está, sí, mirá cómo está ahora, parece un tapón ahí la no, foto. ¿Cómo así. Va a decir eso? Gordito. Tiene razón, Montelongo. Ah. Ya mismo le digo a Loli que ajuste la perilla de los postres y de las milanesas y active la de las ensaladas. Bueno, por supuesto que tendría que agarrar la tabla para hacer sí, ejercicio. Claro. ¿Entendés? Sí. Para bajar un poco. A no ser que le salga Loli de atrás, agarrar la tabla de planchar, Luis. No. Que hace 6 meses que no haces nada con el cuento que sos presidente, Luis. No, evidentemente que... la tabla de planchar y eso no el presidente, porque los presidentes tienen personal que le hacen claro, todo ajá, eso. Tienen la criada, por ¿eh? Ejemplo. Ay, ¿cómo tengo la yo criada? Criada. Suena horrible. ¿Qué? Yo tengo criada. ¿Vos te criada? Y sí. Yo tengo, ni, no, le quiero mandar un saludo porque en casa no le hablo yo. ¿Por qué no? Yo le hago así, ay, por ejemplo. Ay, no. Y ya quiere decir la comida. ¿Ah, si hago horror, así, ¿no? Dos veces. Es las pantuflas de piel de nutria. Ah. Si hago tres, es las pantuflas de piel de víbora. Ay, y no. Si hago así una vez más, va a venir Marta y me va a dar con el sartén en la cabeza. Marta, es un chiste, Marta. Es un chiste. Es un personaje esto, Marta. ¿No te vas a creer que yo soy tan tarado así? No. Bueno, mirá, vamos a lo serio. ¿Eh? Ya tiene el tono, la postura ya. Chicos, quiero decirles que no, esto es en serio. Y con gran pesar lo digo porque ay, hace pasa, muchos años que, ¿qué pasa? Que compartimos... Estas mañanas tan hermosas. Ay, ¿qué, Monte? No. Ay, Monte, no, no, es no, mi no, última, es mi última participación. ¡No! Sí, me retiro a buscar nuevos horizontes, no, nuevos desafíos. Ay, Monte, opa, no nos y quiero decirles que les agradezco tanto a la gente que... Se emocionó, pa, se emocionó. Ay, pero pará, ¿esto es una broma? ¡Fuerza, Monte! Como a todos los camarógrafos no, que Monte, me han no sabido acompañar. Como a todos ustedes que me han secundado también. Y a Cata, que hoy no está, pero... Pero bueno, es así, todo tiene un final, los ciclos ay, no, terminan. Monte, no nos digas y eso. Bueno, muchas gracias. Montelongo, ¿sí? Por favor, presentarse a Recursos Humanos. Upa. ¿Por? Para firmar su renuncia. Era una broma por el Día de los Inocentes. Ah. No se aceptan que es una broma. Pase, por favor. Es el Día de los Inocentes, 28, explíquenle, es por verdad, favor. Pase, por favor, la Oficina de Recursos Humanos lo está esperando con los papeles para firmar. No. Gracias. Ay, no, ay, Montelongo, no, Monte, diga que fue una broma. Es una broma por el Día de los Inocentes. Ay, Monte. ¿Y ahora cómo salgo de acá? Ay, no, Monte. Nada, Monte. Bueno, no se voy, va, voy. Monte, usted no se va nunca. No se el va, Monte no se va, el Monte no se va. No se va. Gracias, gente, gracias por el apoyo. Qué grande, Montelongo. Oh.